Chicos, bienvenidos a otro video de Miguel de SM 2.0. Voy a hacer la introducción un poco corta porque está haciendo demasiado calor ahorita en California, pero el día de hoy vamos a estar instalando lo que es la downpipe para el sistema de escape del 3000 GT de R4. Así que quiero agarrar cómo suena ahorita el carro con el sistema de escape del catalizador hacia atrás, y ya que tenga lo que es el downpipe completo hasta atrás de 3 pulgadas, pues ya veremos cómo suena. Igual también nos tiró un código de check engine de un sensor de O2 sensor, y creo que esa es la razón por cual el carro ha estado corriendo un poco raro, y ojalá y así ya podamos arreglar el carro. Así que ahorita vamos a ir a Ontario, California, al taller de mi amigo de Evos. Vamos a empezar a quitar la downpipe original, instalamos la nueva y reemplazamos ese sensor y vemos qué tal maneja el carro. Aquí está la downpipe original que viene desde el turbo delantero hacia el turbo trasero. Esto conecta al catalizador de aquí. Pero aquí tenemos la downpipe de CX. La calidad no se me hace la mejor, en mi opinión. Se ve un poco barata. Ahí, como pueden ver, la soldadura de las pipas no son exactamente perfectas. Igual tiene un hoyo aquí. Oh. Se deshace del pre-cat que está aquí de enfrente, pero mantiene el pre-cat de atrás. Pero por suerte, el dueño anterior, supongo que ya lo había ya terminó quitando todo lo que estaba aquí adentro. Vamos a bajar el carro para ver si el sensor de oxígeno es más fácil de conseguir por arriba o por abajo. Bueno, empezamos a quitar el sensor, pero cuando buscamos dónde estaba la otra conexión, estaba escondida hacia abajo y ni siquiera estaba conectada. Y este va conectado aquí arriba, donde está la intake manifold. Y todo ese tiempo nunca llegó a conectarse, así que eso podría ser nuestro problema. Como pueden ver, terminamos tapando esto yo, ya que el sensor de oxígeno terminó en dirección hacia el piso y pues se arriesga mucho en quebrarse algo. Así que voy a terminar poniéndolo de este lado cuando pongamos la white band. Igual tengo planeado correr una test pipe para que se vaya directo el escape hacia atrás. Y ya que está conectado el sensor de oxígeno aquí enfrente y está instalada la downpipe,
Vamos a ir a manejarlo. Vamos a prender el carro y a ver qué tal suena. I mean, what do you think is wrong with the car? After you drove it. Vacuum-wise, I think it's fuel-related. You think it's fuel-related? For sure, fuel-related. I think the vacuum-wise needs to be redone. Okay. It wasn't building any boost. Right. It feels like the fuel pressure regulator is not getting the right vacuum that it needs. So check for vacuum lines and then double-check the fuel pump, basically. Right. Ahorita estamos 4 de julio y empezaron aquí los cohetes en California y pues quise traer el VR4 a una escena bonita, pero desafortunadamente cuando estaba grabando el dron le terminó pegando uno de los alambres. Por suerte no perdimos el dron completamente, pero sí voy a tener que llevarlo a que lo reparen y obviamente pues cuesta dinero y pues es un poco triste, pero suelen pasar cosas así. Igual hay que ser positivos, disfrutar de la vista aquí. Ya está la downpipe instalada. Igual voy a prender el carro una vez más. Se escuchan un poco más clarito los turbos con la downpipe. Y lo que sigue en cuestión de refacciones va a ser checarle las líneas y ver si tiene algún tipo de vacuum leak o boost leak, se dice en inglés. Igual ya la llevamos poco a poco, así que la llevamos poco a poco. Igual me encanta cómo va quedando este carro. Obviamente le quedan muchas fallas ya que es un carro viejo del 98, pero es normal cuando compras un proyecto así. Pero igual aquí en los Estados Unidos es 4 de julio, va a haber cohetes, así que voy a estacionar el carro, editar el video mañana y lo subo esta semana a ver qué tal sale. Así que espero que os haya gustado el contenido. Esperen más videos del Eclipse, el Evo, el VR4. Denle like, comentenme lo que quieran. Suscríbanse que vendrá mucho más contenido de Mitsubishi. Y nos vemos a la siguiente.